Palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinersilia Boluarte Segarra. Muchas gracias, querida Jessica, que es nuestra anfitriona acá en este comedor, que además tiene el nombre de mi paisana, Micaela Bastidas. Señora Teniente Alcaldesa, gracias por ese recibimiento acá en su distrito. Señores representantes de Cálida, gracias también. Por ese acompañamiento a nuestros comedores populares, señor ministro de la producción, señor ministro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Para mí, estar con ustedes es una gran satisfacción. Recuerdo muy bien cuando llegamos al MIDIS en mi calidad de ministra, eh, lo primero que hicimos en la alta dirección. ¿Cuánto de presupuesto tienen los comedores? Me dicen, es este y hace 30 años no tienen nada. No se les había aumentado ni un sol solcito en 30 años. Entonces dijimos, manos a la obra, empecemos a caminar en la búsqueda de un presupuesto para alimentar mejor a nuestros usuarios de los comedores populares. Y empezamos a caminar. Y un día vinieron las dirigentes de los comedores populares para hacerme. Hay una manifestación que no nos dan presupuesto, y cuando llegan les digo, Ya tengo la resolución, ya tienen el presupuesto. Así es que, en esa alta responsabilidad que el pueblo nos otorga para ocupar cargos de funcionarios públicos. No tenemos que esperar que nos hagan marchas de protesta para recién reaccionar. Es adelantarnos para dar el mejor servicio a nuestras hermanas y hermanos a nivel nacional, porque el nombre dice servidor público. ¿Y a quién vamos a dar el mejor servicio siendo servidor público? Pues al público. ¿Y quién es el público? Ustedes todos los peruanos. Y es por eso que el año pasado les conseguimos, mejor dicho, en el 2021 conseguimos un incremento a nivel nacional para los comedores aproximadamente en un 67%. Por eso es que ustedes tienen ahora la garantía de poderse alimentar bien porque ahí están los alimentos a raíz del presupuesto. Pero para el año 2022 conseguimos el 14%, además de incremento, porque sabemos que el alza del costo de vida, lamentablemente por la crisis de afuera y por la crisis de adentro, va subiendo. Por eso es tan importante, queridas hermanas, queridos hermanos, que nos mantengamos en un diálogo constante en esa tranquilidad, en esa calma y en esa paz, porque solo de esa manera podemos avanzar. Cuando las manifestaciones de protesta, válidas y amparadas por la Constitución, son pacíficas, bienvenidas, pero la violencia, ¿qué genera la violencia? Sube el costo de vida. Suben los pasajes, no hay productos en la calle, no hay transporte, no hay transporte aéreo, no hay nada. Y por un día de esas el Perú pierde millones de soles, el gobierno pierde millones de soles, pero también los privados, porque no hay turismo, no hay movimiento económico. Nuestras hermanas pequeñas con pequeños emprendimientos que están allí vendiendo su tomate, su cebolla, su zanahoria, no pueden salir a vender porque las calles están bloqueadas. Como peruanos y peruanas, nos tenemos que entender en un solo abrazo porque todos tenemos que empujar el carro del Perú para adelante. Y ese carro tiene que llevar, como lo que estamos acá, Mayor presupuesto a los comedores populares. Mayor presupuesto a las ollas comunes. Mayor presupuesto a los vasos de leche. Pero también, pero también ese carro que se llama Perú tiene que llevar mejor educación. Como los niños, que allí me han dado tremenda clase de oratoria. Bien, y tremendos muchachos. Y ahí me dijo que no me iba a soltar, me la voy a llevar a Palacio a Grecia y a Lorena. Pero así como queremos llevar educación de calidad, queremos llevar salud, y por eso decía el ministro de la Producción, es tan importante tener esa cultura de comer pescado. Ahí tenemos las proteínas, las vitaminas, el omega 3 que el cuerpo necesita para poder erradicar la anemia. Pero no solo es saber comer sano, saber comer bien para eliminar la anemia, sino también tenemos que producir agua potable que no tenemos, aquí mismo en Villa El Salvador no se tiene las 24 horas el agua potable, y siendo la capital del Perú, este elemento líquido carece en Lima y a nivel nacional. Esa es una de nuestras primeras preocupaciones también, de llevar agua potable a nivel nacional y podemos acortar de esa manera la, la brecha de la anemia, de la pobreza y generar mejor calidad de vida a nuestras hermanas y hermanos a nivel nacional. Pero así como queremos llevar agua potable, educación, salud. Estamos generando ahorita, ya estamos entregando al sur del Perú, en la zona altoandina, casitas calientes. Más de 500 casas calientes estamos entregando ahora en el friaje que ya empezó. Pero también hace buen rato ya salieron los kits abrigadores para que puedan abrigarse, no solamente a través de INDECI o a través de vivienda o a través de agricultura, sino también a través del MIDIS en el programa CUNAMAS. Queridas hermanas de este comedor hermoso y de los comedores que han venido: el Agustino, Virgen de Fátima, San Judas Tadeo, San Miguel de Apuri, Huaycán, Lurín, Guadalupe, Olaya, todos ustedes. Buenos, buenos amigos presentes, muy bien: Comedor San Juan Bautista, al fondo, Juan, San Pedro y Juan Pablo, aunque en mi tierra decían San Pedro y San Pablo. A todas ustedes que comas, 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 comas. Y a través de ustedes a todos los comedores a nivel nacional. Surquillo, hola, mi, mi distrito, hola, vecino, ¿cómo estamos? Eh, Santa Teresita, Villa María, gracias por estar acá, queridas. El paraíso, el paraíso. 16 de diciembre, Cerro San, San Cristóbal, Cerro San Juan del Lurigancho, San Judas Tadeo, El Paraíso, Comedor Parroquial Autogestionario, El Paraíso, Comedor Parroquial, buenos amigos presentes, gracias por estar acá y a través de ustedes, a todo el Perú, los abrazamos con todo el corazón y les decimos, y les decimos, queridas amigas y queridos amigos, Seguiremos forjando una patria más digna, seguiremos forjando una patria más unida, seguiremos forjando una patria con fe, pero sobre todo con esperanza. Porque estamos empezando a llevar ese carro que se llama Perú para poder llevar a través de todo nuestro litoral, de toda nuestra selva y de toda nuestra costa una mejor calidad para todas y todos. Pero acá también nos tenemos que abrazar con el sector privado y es una muestra tangible. Acá está cálida, dándoles gas a ustedes de manera gratuita y a los demás comedores. Ese trabajo de articulación con el sector privado, también desde el MIDI lo forjamos con el grupo Romero, y ahí tenemos 100 mil becas. Se dijo que queremos a las mujeres, lo, Jessica lo dijo, queremos que las mujeres tengan sus propios emprendimientos. Ahí están las becas, señor ministro. Pongamos a inscribirse a las mujeres, que se capaciten para que puedan iniciar sus propios emprendimientos y que éstas perduren en el tiempo. Y, y, y con esos ingresos económicos puedan ustedes garantizar una mejor educación, una mejor salud, una mejor recreación, que a veces ya ni siquiera se menciona el derecho a la recreación que es tan importante para mantener el equilibrio psicológico en las familias. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes necesitan recrearse con juegos que valgan la pena, con el deporte. Por eso, desde este gobierno, vamos a seguir empujando ese carro que se llama Perú, cargado de unidad, de diálogo, de fe y de esperanza. Muchas gracias y que viva el Perú. Gracias.